Alba no tendría que decir tanto que él ha engañado a su mujer, porque ella también engañó a su pareja con él. Este año pasado, cuando tonteaba con Jorge, ella tenía una relación seria con Santi. Así que lo de las infidelidades, porque ella ha estado con una relación paralela, han sido muy duros con ella, sobre todo Beatriz Cortázar, porque ha dicho que ya el daño que le está haciendo a una familia, al margen ya de que haya tenido, pues sí, un algo, un tonteo, un roneo, o que se hayan acostado con Jorge, ahora ya todo el daño gratuito que está haciendo a esta familia ya es mejor parar, ¿no? Como ya dice Los Santos, es otra Rocío Carrasco que destroza familias y no le importa para nada. Con Jorge ya lo ha hecho anteriormente con Feliciano y lo hizo con Fonsi. Sí, ya es un pero acordaros. Feliciano ni Fonsi tenían una familia de cuatro niños. Eso también es cierto. Eso es. Pero con Fonsi sí tenía un hijo. Ella, Sí. que era Ella. suyo, Sí, además. pero era suyo. Pero es que los cuatro hijos del bobo este. Sí, de Benemérito. La verdad es que Benemérito, sí. Y bobo alguno es de mérito una también. edad en la que se No. da cuenta perfectamente de lo que está pasando. El Pero. cinismo y la hipocresía traspasan todo límite. Punto. Aquí cierra un cuadro. Cuando dice, y para colmo, aparte Aparte de de chismosos. chismosos, cuentan las cosas mal. Y formula cinco preguntas. ¿Dónde se grabaron las imágenes? ¿Quién autorizó su emisión? ¿Quiénes llevan rellenando programas y hablando de ellos semanas? ¿Quién dice lo que es mucho o poco? ¿Quién permite que hable la gente que ni estaba? Bueno, pues la verdad es que son Pero preguntas podemos que nos con... hicimos No, el esto primer no, pero podemos día aquí. contestarlas desde el primer día, las podemos contestar. Las hemos Sí. estado ¿Dónde contestando. grabaron las imágenes? En la fiesta de Unicorni sabías perfectamente que lo estaban grabando. Eso es. Sí. ¿Quién las hacía? Tu amiga. Autorizó la emisión. ¿Quién las hacía? Tu amiga Marta No, López. espera, ¿y ella? ¿Quién hacía? ¿Autorizó su emisión? Bueno, efectivamente, el unicornio, que es la Sí. que tiene las imágenes exclusivas, Alba Carrillo, que es la Y Jorge. protagonista, y Jorge Pérez, porque dice Paloma que el mismo sábado les dicen, no sé si con firma, con documento o con ¿Las notario. había visto Jorge las Es que imágenes? él había pactado que aunque emitieran esas imágenes no iba a Sí, haber pero las beso. había visto. Lo que decía Es Érico. que este chico está sentando plaza Emiten de las bobo. imágenes, emiten las imágenes y Bobo Jorge Pérez zoquete. después Sí, de bueno, bobo de. Sí, recién llegado a la lo de capital. Cateto, Lo de Cateto es que es Catetolandia, o sí, sea, pero cateta oye, por babor. Dios, pero que las él, noches de Madrid me confunden. emitidas las imágenes, insiste en que no hay beso. Y todos vemos Pues Federico ahí porque un no las había bulle-bulle. visto. Por eso digo que es que la No, autorizó sin ver. porque había pactado con Marta y con Alba No, la no, no, versión. no, no. Son dos cosas distintas. Sí, Pactar también. la versión es, aquí no ha pasado nada, solamente nos hemos tomado un carajillo para sobrellevar la noche. Bien, eso es pactar. Es decir, aquí, No polvo, hemos hecho polvo, nada. ni de estrellas, nada. Pero lo otro es distinto. Cuando tú autorizas unas imágenes, dices que no hay besos, que no las has visto, porque se ve un beso. Si no, no las autorizas. O las autorizas, pero no dices que no ha habido beso. O sea, es que este, que es que no puede ser más tonto, Ya, este pobre. tío autoriza unas imágenes sin verlas. Y luego se pone a contar lo que hay en las imágenes que no ha visto. Pero zoquete, si Y llevas él dos mismo copas. dice, yo sé que estaban grabando. Bueno, pero no sabe lo que Bueno, a han ver ahora, a grabado. ver si las Y habrá visto o además no. no Igual sabe. sabe Un es vídeo. importante ese No matiz. sabe toda la producción de Ex Ben-Hur que se hizo. Exactamente, Es que eso importante lo ese dijo matiz. Dani el primer día. Había más cámaras que Ben-Hur. Scorsese. Y efectivamente, pero él aceptó sin tener idea de lo que había en lo que se emitió. Él pudo aceptar que se publicaran unas imágenes, pero no esas imágenes. Lo cual es una engañifa, dicho sea de paso, y él cae como un pardillo porque es bobo. Bueno, porque él pacta una cosa que luego no Eso es sostiene las después. otras Él dos. pacta ocultar el Claro, adulterio. eso Bien, es. normal. Eso es lo que se Vamos, aún hace me dicen siempre. a mí, una persona que estaba allí, que desde el momento que entra en la discoteca hasta que llega Alba, pasa Varias manos. por varias. Varios Sí, cuellos. pero normal. De momento han salido dos. Sí, ya hay dos Sí. mujeres que Falta han. una Bueno, tercera. pero vamos a Falta una ver. tercera que esa no va a salir. ¿Pero por qué no va a salir? Porque mañana sale por otro lado. Bueno, ya tenemos Ya revista está. con Pero bueno, o exclusiva. sea, ¿os dais cuenta de que lo que estamos diciendo es eso y nada monada? O sea, Igual la que sale de tercera discordia no le interesa salir porque está con otra persona. Bueno, imagínate, imagina, este es un guaperas.
Estos son 2 metros de guaperas, que va por ahí de guaperas, porque además de inteligente no puede ir, o sea, y además no hay más que ver lo tonto que ha sido en toda esta historia, y lo pardillo y lo bobo. Pero va de guaperas. Llegas allí y enseguida están todas las gallinitas con el tal, pues él roneando, dejándose querer. Hizo su, regalito, sí. Su emisión, ya más o menos lo tenemos claro. ¿Quiénes llevan rellenando programas y hablando de ellos semanas? Efectivamente, todo Mediaset, pero no sí, solo Unicornio. No solo, y esto Alba va contra... Marta. Claro. Esto, la que deja ellas la Marta dos, también está rellenando programas. Ellas dos. O sea, ¿quiénes rellenan? Ellas dos con Unicornio y con la fábrica. Eso es. Porque aquí la gran historia es que allá hay dos productoras enfrentadas. Ana Rosa cometió un error que ahora se ve en la perspectiva. Es más fácil verlo ahora que entonces. Y esta, que es más mala que un dolor, tu amiga Alba Carrasco, porque es la misma, el mismo modelo. Sí. Gente que disfruta destrozando a la gente. Yo no entiendo por qué, pero hay gente que es así. Y que tienen una verdad que se creen ellos. No, y además no porque les conviene. Se la creen porque les conviene. Creen una equivocación que además... Es que he repasado el momento en que Ana Rosa lamenta y se enfada porque ella misma se da cuenta de que no deberían haberlo hecho. Exactamente. Pero Federico, es complicado que un jefe controle todo, absolutamente es que es lo que ocurre. Y sobre todo que yo, ahí la defiendo, yo tampoco por eso. Sé si ella había visto. Claro. Igual que estoy seguro de que Jorge no había visto esas imágenes. Esas no las había visto. Vídeo, pero no ese vídeo. Teléfono. Exactamente, pero no ese vídeo. Y él creyó que esas eran las imágenes, porque muy cortico, son 2 metros de tío, pero muy cortico. He vendido la fábrica de La Trole y de Sálvame durante muchos años. Ese negocio se lo han cargado con Rocío Carrasco. Se lo cargaron. Y además está muerto. O sea, no hay manera de levantarlo. Andes con Lidia Lozano y tal, no tiene solución. O sea, hay algo que te repele. Sí, era otra que la repele. Era una crueldad típica de Sálvame, pero lleva unos extremos ya grotescos. Sí. Ya no son los armarios del mueble, ya no tiene gracia. No era el primer día de no lo tiene de Alba, ninguna gracia. Que el primer día era gracioso. Claro, sí, el primer día, no. El problema es que lo ha alargado, Alba lo ha alargado. Si se hubiera quedado allí, no hubiera pasado nada. Pero dice la cuarta pregunta, ¿quién dice lo que es mucho o poco? Lo estás decidiendo tú, Alba. Claro. Es ella la que está filtrando los ¿quién tiempos, se ha ido manejando... Al eso es... Claro, que dijo que no iba. A cantar. ¿Y quién dijo antes que estaba deprimida y en la López Ibor? Y luego aparece cantando lo de falso enano a un tío de 2 metros, es un poco raro. El psicocheque, eso. Psicocheque. Eso es. Ni estaba enferma, ni está curada. O el cuernocheque, que es otra de las opciones. Sí. Eso es. Bueno, pues esa es la ella cuarta pregunta. Ella y la Celestina, su amiga. Y la última, ¿quién permite que hable gente que ni estaba? Bueno, pues ahí... eres tú la que has dado el consentimiento para que esté toda la cadena hablando de ti. Bueno, pues lleva toda España hablando de eso. Pero entonces, que ¿eres no, tú? Que no acuse a... Ahí habla hasta el apuntador. Bueno, solo faltaría que nos pudiera hablar para Carrasco, por destruir todas las familias de su vida. Y sin razón. Bueno, por destruirlas. Hombre, que uno ha podido ser esto, ha podido ser lo otro, que uno ha podido cometer un error, otro un acierto, lo que sea. Las ha destruido. ¿Por qué se caracteriza Alba Carrasco, versión segunda de lo mismo? Por contar intimidades que no venían a cuento. Por destruir una familia. Porque el regodeo de la otra noche en el Deluxe, fábrica de la tele, ya no estás en el área Unicorn. Ya estás en la fábrica maldita, la que va al banquillo de cabeza, porque parece que al final no se alarga la instrucción. No, creo que parece va que se ya. Termina y cuanto antes mejor, y al banquillo. Tíos que van a ir al banquillo y algunos van a ir a la cárcel directamente, llevan mandando y siendo el centro de gravedad de esa cadena 15 años. Cuando tú eres Rocío Carrasco 2, eres Alba Carrasco 1, luego no digas que no has destruido porque vas a destruir. Te has reído de esa señora, te has burlado del cateto, te has reído de todo el mundo y has dicho además, y te has reído del propio polígrafo, diciendo, he dicho que no he tenido relaciones sexuales completas, que no sé qué entienden por completas por ahí, que son completas. ¿Qué es Alba Carrasco? O sea, porque ella se burla de esa familia a partir del error del cateto. Que llega al cateto en las noches de Madrid, se confunde y se va con esta
sabiendo y que le importa dicho, poco su familia, ¿eh? Porque no conoce la trayectoria de Alba, porque este estaba en Reynosa, no saben que Alba puede rajar, etcétera. Alba y la no es tan lista como Rocío Carrasco, quiero decir, tiene menos equipo. Y abogados, claro. Y entonces, tiene menos equipo y entonces se va al polígrafo y ya se gusta, se divierte, pero qué buena estoy, pero cómo lo he engañado, pero este imbécil, pero tal. Y entonces llega a decir, he mentido al polígrafo. Cuando he dicho que no he tenido relaciones sexuales completas, sea eso lo que sea, he mentido. Porque, claro, ya mentí una vez, dice textualmente, mentí una vez, ¿por qué no voy a mentir otra? Ah, o sea, que estás mintiendo. Tú no puedes decir, yo he tenido relaciones con este, me lo hace así, me lo hace así, porque no, sea verdad o mentira. No, lo puedes decir. Derecho a la intimidad. Claro. No es el derecho al honor ni a la imagen, es el derecho a la intimidad. Pero yo creo que hay otra teoría. Por ahí. Pero... Lo de Alba, la caída de Alba no va a ser ahí. Pero la salida, la caída de Alba va a ser este fin de semana cuando yo creo que hay... pase algo y se vaya y se ponga todo el mundo. Eso ya se ha producido, lo decías tú ayer. A partir del segundo día empieza a girar. Y en el quinto día da la vuelta a la tortilla. Efectivamente. Pero pasa que Jorge tenía un error. Mira, lo que le conviene es callar. Que esté callado, sí. Entre otras cosas, porque una demanda civil con dinero, oye, le da un sueldo por una temporada. Jorge ha sido uno de los grandes defensores de Rocío Flores. Oye, si va a por la fábrica de la Trola, que tiene mucho dinero, una demanda te da mucho dinero, ¿eh? Porque a este tío le han destruido la vida. Federico, Jorge ha defendido a Rocío Flores. Desde el día uno. La fábrica de la tele a lo mejor le ha dicho a Alba, oye, ahora eres nuestro brazo armado. Ahora eres Rocío. Ahora es la que vas a ir a por Jorge. Y por eso sales en el Tofest, que no quiero decir cómo se le llama. Mediafest, etcétera, etcétera. Y ella está criticando a Unicorn. Bueno, es que yo no sé si sabe lo que ha hecho. No nos olvidemos una cosa, de que Lucía Pariente tiene demandados a la fábrica y a... De pollo rasurado, o sea, con una peluca tipo Mickey los Tonis. ¿Dónde está el pequeño Saltamontes? Bueno, era grotesco. Sí, era reírse del cantante. Era reírse del cantante, quedando ella peor que el cantante, porque Mickey los Tonis ya siempre se ha reído de sí mismo. Pero Mickey no sabría pero cuando veo a Alba Carrillo disfrazada de Rocío Jurado, que el trabelo más incompetente de España canta mejor, dice, ¿pero dónde va esta tía? ¿Pero qué le han dicho? Que va a ser Rocío Carrasco. Que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo, que le deis muchos me gustas para que vaya subiendo pues los likes y que os suscribáis al canal, que es importante para mí, y nos vemos pronto. Gracias.